Nada, aquí lo que he hecho ha sido hacer un mural que empezó el mismo día de la inauguración y se va haciendo y deshaciendo durante toda la exposición. En realidad no es una obra como que tiene que estar acabada ni nada, o sea, es simplemente el proceso a ver dónde me lleva. Lo que me ha interesado hasta el día de hoy, que llevo 36 días aquí, es toda una serie de obras colaterales que han ido saliendo. Empecé desde cero, la pared estaba blanca y no tenía ningún boceto, ninguna premisa. Lo que me interesaba era quedarme aquí, sentarme delante de la pared y esperar a que la pared como que me hablase, que me dijese lo que tuviese que hacer. Y por una primera fase, que fue así un poco más durilla, era esta de intentar escuchar la pared, y después ya empecé como a hacer un templo griego. Y todo esto ha ido cambiando con el pasar de los días y ahora va a continuar cambiando. Lo que trabajo mucho son con imágenes que consigo, que me sirven para establecer relaciones, para hacer poesías. Y ahora lo que sí que voy a hacer, creo, es quitar las imágenes y defenderlo un poco más con la pintura. O sea, he ido pasando por diferentes, no lenguajes, por diferentes momentos. Y eso, llevo 35 días y me quedan como unos 10 más o así. Pero bueno, ya te digo que no me importa el resultado final. Es el experimento. También es la primera vez que trabajo así como abierto al público, que es una cosa un poco rara. A mí me gusta más trabajar en el taller tranquilamente, pero bueno, aquí me arriesgué. Digo, bueno, podría poner aquí cuadros o prepararlo mucho y ya traer algo como masticado y hecho, pero no me interesaba, más el reto. Aparte de documentar todos los cambios o los pequeños detalles que me pueden interesar, al final de cada jornada lo que hago es colgarlas en las redes sociales y bueno, la intención seguramente será hacer una publicación que documente todo el proceso este que estoy viviendo. Ahora estamos día 45 y todo ha cogido un tema más de fantasmas. He limpiado toda la pared, que antes tenía mucha sobrecarga de imágenes, que en su momento me interesaba, era lo que me decía la pared. Ahora están aquí, las voy colocando aquí como la parte en el banquillo de los futbolistas, ¿sabes? Como de recurso, de vez en cuando pues pongo algo y tal, pero ahora mismo me interesa tener la pared libre y limpia, porque lo que voy a hacer es, aunque se acaba hoy oficialmente el trabajo, quedan 9 días de exposición y voy a pasarme por aquí cada día y voy a pintar un fantasma nuevo. Entonces, estos fantasmas los pinté ayer o antes de ayer, no me acuerdo, pero ahora voy a poner uno nuevo cada día.
vendré 20 minutitos al día, pondré uno, pondré otro, y la frase esta que hay aquí también la cambiaré. El titular de la obra también lo cambiaré cada día, no tengo nada previsto, o sea, es cuestión de que se me ocurra y poner un título. Lo que me interesa de esta obra es el proceso de trabajo, todo lo que ha pasado desde el día 0 hasta el día 45, más que el resultado final que está cerca de esto, pero me da igual. O sea, ha tenido como 4 o 5 finales al 99% y después he cambiado una pieza y todo ha vuelto a coger otra forma.